アキラさん、アリマさん、僕に勇気を。Están gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy analizaremos el capítulo 12 del anime de Railgun, comenzando con un pequeño resumen de lo más importante que vimos en este episodio para posteriormente ver las diferencias que tuvo respecto al manga, y finalmente daré mi opinión acerca de lo que me pareció este episodio. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Continuamos con los acontecimientos que vimos en el episodio anterior. Touma y Sogita seguirían tratando de detener a Misaka, pero esta seguiría incrementando su poder, a lo que tras un descuido, Gunja sería mandado a volar tras un ataque de Mikoto. Sin embargo, él regresaría al campo de batalla inmediatamente, con pocas heridas a pesar del tremendo golpe que había recibido. Vemos una pequeña escena donde se nos muestra a Kuroko, quien aún seguía en búsqueda de Midori, sería interceptada por la habilidad de la misma, pero ella rápidamente destruiría la pequeña cámara que tenía en el cuello de esta, que usaba para poder controlarla a larga distancia, para así poder dejar a un lado el tener que pelear contra ella. Pasamos a Misaki, quien se encontraba aún en el edificio donde también se encontraría Kihara Gensei. Misaki trataría de quitarle el control de exterior a Gensei, intentándolo dormir con un gas o electrocutarlo, pero todo sería inútil, ya que Gensei estaría usando a otros Spears para uso propio, con un método que ya se nos había mostrado en el pasado. Mientras Misaki intentaba de alguna manera derrotarlo, estos conversarían acerca del experimento, donde se nos revelaría que el único capaz de alcanzar el nivel 6 y mantenerse estable es el número 1, Accelerator, y que Misaka estaría siendo llevada a tal punto, a la fuerza, además de mencionar que ella, cuando llegue poco más de la mitad del proceso de evolución, perderá completamente su humanidad, y que sería controlada con ciertos códigos para mantenerla en el mundo, y que tras llegar al 100%, ella daría un paso por unos momentos al territorio de los dioses, pero luego, tras su cuerpo no aguantar tanto poder, daría la creación de una supernova, capaz de destruir más que solo Ciudad Academia. Gensei, tras atrapar a Misaki, usaría su clarividencia para observar el progreso de Misaka, y se daría cuenta de que Touma y Sogita se encontraban intentando detenerla, mencionando que la intervención de Touma era algo evidente, pero que la aparición de Sogita fue algo que no había planeado, además de mencionar que el poder de este era uno desconocido. Mientras observaba esto, Misaki había aprovechado el momento para poder escapar. Mientras tanto, Misaki, quien había estado escapando del lugar, tras oír que Misaka destruiría toda la ciudad, ella intentaría una última cosa para poder quitarle el control de exterior a Gensei, para así al menos detener la evolución de Misaka. Se haría con paneles de gravitones, para planear una forma de inhabilitar a Gensei, pero todo sería inútil debido a las características que este poseía, y al final terminaría por derrotar a Misaki sin ningún problema, dando así por terminado este episodio. Bueno, este capítulo del manga adaptó un poco más de 3 capítulos, siendo estos el restante del capítulo 64, el capítulo 65, 66 y parte del 67. Mi opinión acerca del capítulo de hoy.
Como ya lo vengo diciendo desde antes, la animación tal y como se nos viene presentando desde los primeros capítulos, no se centra tanto en los momentos de menos movimiento, y este capítulo era uno de esos. Sin que sacarle en cara a la animación, quedamos por hecho que fue bastante mala, el capítulo estuvo bastante bueno, ya que se nos contaría cosas interesantes que gran parte de los que solo ven el anime aún no conocen, como ser el poder de Sogita, siendo que él, como dice Kihara Gensei, es un esper con un poder desconocido y que fue por este mismo motivo que por falta de información se lo nombró como el séptimo nivel 5, debido a que no supieron que era realmente su poder, pero viendo lo que es capaz de hacer y para aquellos que leímos las novelas, Gunha claramente es mucho más fuerte que Misaka, por lo tanto él podría fácilmente superarla y arrebatarle el lugar del tercer nivel 5 más fuerte de Ciudad Academia. Podría hablar mucho más sobre este personaje, pero no quiero dar tantos datos al respecto, para que en un futuro pueda traer un video hablando únicamente sobre él, y de los espers llamados Gemstone. Bueno amigos, ya estamos a nada para ver lo que todos estábamos esperando de esta temporada, siendo que en el siguiente episodio lleguemos a verlo animado, y viendo los capítulos que restan para terminar con este arco de la historia, diría casi seguro que en el capítulo 14, daríamos por terminada esta parte de la historia, siendo el evento del Daihatsu Isai. Bueno amigos, eso fue todo respecto a este capítulo, espero y les haya gustado el video, si fue así por favor regálame un like y comenta, qué es lo que te ha parecido a ti este episodio, me encantaría leer todos sus comentarios acerca de este. Recuerda que tenemos grupo de Discord por si quieres hablar conmigo directamente, abajo dejaré el link de invitación por si quieres unirte. Suscríbete si es que aún no lo estás para que seamos más en este pequeño canal, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video, Matane.